Bueno, mis amores, para este lindo proyecto, como son estas pantuflas hermosas, estas pantuflas de unicornio, vamos a utilizar estos materiales. Bueno, vamos a usar lo que es, esta es una tela parecida al pañolensi, pero es mucho más suave. Esta es la tela polar, color blanca. Tengo esta tela satinada, bueno, me quedó por allí del proyecto anterior, de mi video anterior, me quedó esta porción de tela satinada color dorado, así que la voy a utilizar. Voy a usar lo que son tijeras, hilo blanco, un color fucsia o rosado, y un hilo que vaya con el color, con el dorado, así que tengo este, me va a ir muy bien. Nuestra tiza para marcar los moldes, para marcar la tela para los moldes, y lo más importante, los moldes. Vamos a utilizar esta plantilla, bueno, por esta referencia ustedes le pueden quitar o le pueden poner el tamaño como ustedes quieran, pero esta plantilla está entre una talla 36 o 37. La parte de arriba de la plantilla, que va a ser esta. Entonces no es nada más que poner la plantilla, ubicarla por allí, como ven ya está marcada la mitad de la plantilla, y le tomé 5 centímetros de aquí hacia arriba, en los lados, arriba, en los lados, en cada una de estas rayitas que yo les estoy indicando por acá, tienen 5 centímetros, entonces alrededor de nuestra plantilla debe tener 5 centímetros. Entonces va a quedar algo así. Estas plantillas se las voy a estar dejando en la cajita de información, y les voy a estar dejando detallados los centímetros y la cantidad que vamos a repetir para hacer nuestro proyecto. Entonces, de esta vamos a hacer 4 piezas y de esta vamos a hacer 2 piezas. Bueno, vamos a estar usando la guata. Bueno, yo tengo esta, es súper delgada, así que me sirve delgada, y si lo tienen gruesa, muchísimo mejor. Y algo más, chicas, para la suela, lo que es la suela, lo resistente para nuestra pantufla, va a ser esto, como ven. Miren, esto, como ustedes ven, es un tapete ya sea de salida de baño, un tapete para la entrada de la puerta, pero miren, esto es algo que es antideslizante. ¿Okay? Vamos a necesitar algo que sea livianito, que se nos sea fácil coser. Bueno, yo conseguí esto, lo compré aproximadamente en pesos colombianos, 6.000 pesos, me pareció súper barato, y además que me pueden salir muchas más plantillas, así que me puede salir 1, 2, 3, bueno, me pueden salir, no me va a salir solamente un solo par de plantillas, así que es súper económico. Porque ya yo había visto otra clase de plantillas y son muy duras, que para coser no es muy difícil coser. Lo que vamos a necesitar es que sea antideslizante. Mucho ojo con eso, porque es muy peligroso utilizar cosas lisas que vayan a atentar con nosotros. Entonces, esta me gustó porque es bastante abollonado en la parte de arriba, así que no vamos a necesitar tanto relleno. Así que con la guata y esto ya los vamos a tener lista la superficie para que no maltrate al pisar. Ok, vamos a comenzar a hacer nuestro proyecto. Primero que todo vamos a hacer la plantilla, vamos a hacer lo que son las piezas de la plantilla. Vamos a cortar 2 pares en guata para cada pie. Vamos a hacer la figura para cortar. Okay, entonces me va a quedar así, total que me va a quedar un poquitín más pequeño, solamente un poquito. Yo me cercioro de que sea así, porque esto va a quedar en la parte interna de la pantufla. Entonces, como esta voy a hacer otra más. Ya tengo las 2 piezas cortaditas, así que las voy a poner por aquí. Ahora vamos con esta parte del tapete, que también lo vamos a cortar, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Lo voy a ubicar y en esta ocasión voy a marcar. Procedo a cortar. Ok, así ya me quedaría mi primera plantilla. Verifico que me haya quedado del tamaño y sí. Ok, ahora hago la otra, pero para hacer la otra vamos a tener en cuenta esto, para que no nos vayan a quedar iguales del mismo lado. No lo vamos a tomar así, vamos a darle la vuelta, marco y lo corto. Así nos debe de quedar uno derecho y uno izquierdo. Entonces nos debemos tener en cuenta esto. Así que por lo menos ya yo corté, la corté en mi tela, lo que es en la tela polar, ya lo corté y lo ubico así en forma de sándwich, como en esta forma. Vendría de esta manera. Ahora vendría esta, que es la que va, la tela que va encima, la que va en la parte de arriba, y también vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer en guata. La vamos a hacer en guata, que sería esta. La sacamos en guata, también sería en guata, y lo sacamos en tela. Entonces ya me faltaría una. Sería así. Entonces vendría siendo así. Tela, guata, tela, igual, tela, guata, tela. Ya tenemos ya casi todas nuestras piezas listas para coser, chicas. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Voy a tomar esta pieza. Bueno, voy a comenzar cosiendo esta parte. Vamos a coser esta parte y la cosemos de esta manera. Entonces, a esta le voy a dar una costura recta en la parte de abajo, volteo y coso en zigzag. Esto lo voy a hacer en estas dos piezas. Lo voy a coser de esta manera y esta lo voy a coser solamente estas dos piezas. Estas dos piezas también las voy a coser en zigzag totalmente. Esta sí la voy a coser totalmente, completa, esta y esta. Entonces, voy a coser estas piezas y regreso con ustedes. Ok, al coser las piezas nos van a quedar de esta manera. Como les había comentado, en zigzag, estas completamente, y esta en la parte de abajo la cosí en recta, la cosí recta, y por aquí en zigzag. Entonces me quedaron así. Ok, ya teniendo estas cuatro piezas listas, vamos con la parte de la suela. Bueno, vamos a tomar de esta manera. La suela la vamos a coser a una tira con un trozo de tela polar, igual blanca. Vamos a cortar una tira que nos dé todo el contorno de nuestra pantufla o de nuestra suela. Lo que nos interesa es que tape todo el contorno, todo el contorno, que no nos vaya a faltar. Y le vamos a dar una altura, ya sea de 5 centímetros. Esta tira la voy a coser a la suela. Entonces lo vamos a tomar de la mitad del talón, lo vamos a tomar desde aquí, comenzamos, y le vamos a dejar un pedacito sin coser. Le vamos a dejar por lo menos esta pestañita sin coser. Y le damos la vuelta al contorno de toda la suela. Entonces, cuando lleguemos acá, que terminemos, también le vamos a dejar un poquitín, una pestañita, y allí vamos a unirlas. Vamos a unir la tela. Total que cuando volteemos, ya ahí nos va a quedar la pieza, todas las costuras nos van a quedar del lado de dentro de la suela, ya que esta es la parte externa. Entonces yo voy a coser toda mi suela, voy a coser la tira a la suela y les muestro. Ya tengo la pieza cosida, ya cosí la pieza Así como les dije, comenzamos desde esta parte inicial, dejándole una pequeña pestañita. Damos toda la vuelta, unimos las dos pestañitas y nos va a quedar así. Así en la parte interna. En la parte interna nos va a quedar así. Entonces voy a voltear la pieza de la parte externa, que es esta de la suela, la antideslizante, me quede así. Entonces, como ven, por lo menos yo le di dos pasadas, lo cosí dos veces para que me sea bastante resistente. Entonces, al darle la vuelta me va a quedar así. Y en la parte de atrás, así. Bueno, vamos a meterle un poquitín más de guata. Con la otra plantilla. Y esto lo voy a coser. Voy a coser todo. Total que me quede así. Quisiera coserlo de una manera que no se me vaya a ver. De momento ya este va a ser el final. Okay, quisiera coserlo como así, todo lo que pueda, para luego voltearlo. Lo cosí en máquina del lado de dentro, lo cosí ya terminado de coser, lo volteé, o sea que le dejé solamente esta partecita de aquí, y esta sí la puedo coser a mano porque esta no se me va a ver, esta va a estar escondidita en lo que es la parte de dentro, que no se me va a ver. Así me quedó la parte de abajo de mi pantufla, así que ya lo tengo terminado. Si ustedes lo quieren más gordito, no le pueden meter más relleno, así que no hay problema. Bueno, la mía me quedó así, así la quiero. Ahora termino con esta. Mientras tanto les voy a mostrar qué vamos a hacer ahora. Esta es la parte que va arriba, chicas. Entonces voy a coser, como les dije, comenzando desde la mitad hasta este extremo, luego esta mitad hasta este extremo. Ya esta sería la parte ya final, para que me quede terminado mi pantufla. Y ahora le hacemos los detalles. Entonces me voy a coserlo y regreso con ustedes. Okay, bueno, ya así así nos van a quedar las pantuflas cuando ya las hayamos cosido totalmente. Como ven, es bastante sencillo la forma en que vamos a coserlo. Así que así me quedó mi pantufla. Vamos a utilizar la tela dorada para hacer lo que es el cachito. Para hacer el cuerno, o el cachito o el cuerno, para hacer el cuerno, vamos a doblar la tela así, en cuestión que se nos haga en punta, para que se nos haga una punta. Yo tengo ya uno cortadito por acá, yo lo había cortado. Hice esto mismo, lo que hice fue que doblé la tela y corté. Entonces la voy a ubicar para que me queden del mismo tamaño, para que vean todo lo sencillo que es esto. El cuerno me va a quedar de este tamaño. Entonces voy a cortar esta figura, nos daría como un triángulo, así que lo doblo y lo coso. Cuando le hayamos cosido este extremo, le vamos a dejar este extremo abierto para lo que es el relleno, para que nos quede un cachito bien paradito. Entonces voy a coser estas dos piezas como les indiqué, totalmente dejándole la parte de abajo abierta, y regreso con ustedes. Ok, vamos a hacerle lo que es el cabellito, un cabellito rosado o fucsia. Para eso les pedí el hilo, un hilo del color de su preferencia. Yo lo quise fucsia, así que vamos a hacerle como una especie de un pompón para hacer el cabellito. Entonces sería algo así. Vamos a enredar la cantidad de hilo, la suficiente para nosotros hacer lo que es el cabellito. Entre más hilo pongamos en la mano, más cabellito va a tener nuestra pantufla. Entonces vamos a enredar todo lo que queramos hasta que tengamos la cantidad de cabellito que deseamos. Ok, tengo esta cantidad. Bueno, vamos a sacarlo. Voy a sacar los dedos con cuidado, total de que me queden los hilos así. Los tengo así. Vamos a unirlo, vamos a asegurarlo con un hilo en el centro. Voy a hacer esto, amarlo en el centro. Ya cuando lo tengo asegurado, lo corto. Voy a separar estos dos hilos, esta parte de acá y esta parte de acá. Ya me quedaría así. Ya me quedaría listo para lo que es el cabellito del unicornio. Entonces ubicaríamos por aquí en la partecita de atrás del cuerpo. Esto lo podemos coser, lo podemos pegar como queramos. Un pedacito de pañuelo en sí, y le vamos a hacer la figura, lo que son los ojitos. Y también le vamos a hacer otras figuritas más, como unos corazoncitos, unos detallitos para que se vean más bonitos. Y para los detallitos le hice estos corazoncitos también en fielcro estampado, así que lo voy a ubicar uno por aquí y uno por aquí. Eso también lo voy a pegar, hay que pegarlos. Para los ojitos hice unas media lunitas, como ven, unas media lunas o como una sonrisa también puede ser. Y voy a hacerle lo que son las pestañitas. Para las pestañitas voy a cortar bien finito, o sea, le voy a hacer lo que son unos cortes bien pegaditos unos a otros para hacerle las pestañitas. Ok, ya que tengo las pestañitas, como ustedes pueden notar, no se ve muy bien, no se distingue. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Levantamos la primera, es más, voy a cortar intercalando una pestañita, para que me quede así, una sí, una no, una sí, una no. Y eso lo voy a repetir en todas. Ya al terminarlo me van a quedar así. Entonces, esto me lo voy a ubicar por aquí, me quedan así, y lo ubicamos, lo que son los ojitos, las pestañitas, lo ubicamos por allí. Entonces vamos a usar lo que es el silicón caliente y vamos a pegarle el moñito. Al terminar los ojitos, cuando ya estén pegaditos, me va a quedar así. Así me van a quedar los detallitos de los corazoncitos y así me va a quedar el pelito. Así que el pelito, por eso que me gusta que tenga bastante para lo que es como la crin del caballo, como el crin, para que quede con bastante pelito. Entonces, de esto también depende como a ustedes les guste. A mí me gusta con bastante cabellito. Entonces así me va a quedar la pantufla. Entonces me voy con la otra, cuando las tenga todas terminaditas se las muestro. Así que así me quedaron mis pantuflas. Así que espero que te haya gustado este tutorial, espero que te haya gustado mi video. Si fue así, te invito a darle manita arriba, a que comentes, compartas. Y la verdad, bueno, para este proyecto también tengo pensado hacer la cajita unicornio. Ya yo había hecho una anteriormente, se las compartí en mi página de Facebook. Así que les voy a compartir la caja donde voy a meter estas pantuflas de regalo para que ustedes vean cómo queda de hermoso. Este tutorial, mis amores, lo hice en colaboración con un chico que tiene un canal, también tiene un canal, está comenzándolo. Son videos que les gusta a los chicos, a los niños de ahora, no tienen nada que ver con manualidades. Pero él me dio esta idea de hacer estas pantuflas. Son para él, él las va a regalar. Y quiso que yo se las hiciera. Entonces yo quise hacerles el video para mostrarles cómo hacerlas. Y a la vez les voy a recomendar el canal de él. Así que les voy a dejar el link por aquí para que ustedes lo miren, le echen una checadita. Y si quieren le pueden comentar que están por allí por mí. Así que sea como una sorpresa. Así que voy a hacer la cajita. En mi próximo video voy a hacer la cajita para meter mis pantuflas, para meter las pantuflas, para que ya te quede terminado el detalle. Entonces, si te gustó mi video, dale like, comparte y nos vemos en el próximo video. Bye.